Hola. Dos batidos de nata, por favor. Uno de vainilla y otro de fresa. Esas portadas americanas suenan diferente, tienen otro groove, por eso tocan otro así. Groove. Mira, yo no hablo de cómo toco, hablo de la producción. Cualquier música comercial americana me da mil vueltas a la mierda que sacas. Mira, cualquier mierda americana te engancha. Fíjate en Rihanna. Es que sí, o el videoclip es de lo guapo que vivimos el otro día. ¿De quién? De una niña loca. Ah, sí, Chandelier. Esa. Ah, está bien. Pues es un bombo, la voz muy rasgada y ya es una que flipas. En cambio aquí te ponen el pianito de turno, te ponen las campanitas de batería, rollo Juan Pardo, ¿eh? O no, y luego te limpia la voz para que suene ojete. En eso tiene toda la razón, sí. Pancho, ¿eh? Déjame no sé. Es, sí, es como un sonido estándar para todos los grupos, ¿sabes? Aquí en España. Es que es como la oreja de Van Gogh. Son 5 o 6 pavos. Y solo se escucha el Melenas. Al Melenas ahí con su voz y con el piano. ¿Dónde están las guitarras? ¿Las desenchufaron o algo? Joder, tío, tú también fuiste a coger el mejor ejemplo de todos. No, pero es que será porque eso es el sonido que demandan sus seguidores. ¿Y por eso tocan así? ¿Qué seguidores, tío? Los de la oreja de Van Gogh. ¿Los de la oreja de Van Gogh? ¿Qué seguidores tiene la oreja de Van Gogh? Hombre, tendrás seguidores porque el grupo es conocido, si no. No, no, no. Es que, a ver, ¿qué seguidores tiene Mónica Naranjo? Bueno, ninguno, pues, tío. No, el público demanda lo que se le ofrece. Punto pelota. ¿Quién paga 20 pavos por ir a ver un concierto de Mónica Naranjo? Y yo no, Retrasados como el Bitugo, tío. Vale, a ver, no sé, Mónica Naranjo tiene sentido, no sé. Sí, yo creo que sí. A ver, sí. Hay muchísima gente como Bitugo. Pues perdona que os diga porque aquí vine en verano y fue un puto fracaso. Fracaso. A ver, tío, pero porque esto es una aldea, pero Mónica Naranjo tiene seguidores. Tú date cuenta que es la diva de los homosexuales, ¿eh? Será. Lo dicho. Retrasador como vi tú por el maricón. Ah, hostia, José, por cierto. El otro día me lo volvieron a decir. Y la verdad es que después de darle vueltas un par de días, ahora tengo mis dudas. ¿De qué coño hablas? A ver, ¿tú te dejarías dar por culo por 1 millón de euros? Joder, macho, ya me lo preguntaste el otro día. Te joder, me lo yo no lo haría. Pues no lo haría. A ver, no sé. Yo siempre dije que no. Es más, lo tengo clarísimo. Me mantengo ahí en mi postura. Clarísimo. Joder, tu postura. Joder. Pero, tío, es que es 1 millón de euros. ¿Sabes lo que podrías hacer con 1 millón de euros? A ver, tío, 1 millón de euros tampoco es tanto. ¿Cómo ya, que no? No estamos hablando de matar a nadie, solo de mancillar un poco tu honor. Joder, no, tío, que 1 millón de euros no es tanto, pero no sé. A ver, lo otro tampoco, pero... ¿Pero cómo que no? Pero si con 1 millón te puedes comprar al menos 2 casas. O más. Joder, no, pues eso, 2 chales. ¿Para qué te vale? O sea, es que al final, 1 millón de euros no es tanto. ¿Cómo? Tío, ¿cómo 1 millón de euros te jubilas? ¿Por qué te vas a jubilar? Es que... ¿Cómo te vas a jubilar? A ver, yo con 1 millón de euros es que me hago una peli. Es más, si me dejo mancillar otra vez, me hago la segunda entrega. Claro, tú sí, pero tú con las pelis de mierda, joder, pero... Yo con 1 millón de euros no me hago una peli, ¿eh? No, joder, serio, seguro que es un peliculón, joder. Sí. Mucha pasta. Pero José, ¿tú por qué no lo harías? No sé, a ver, tampoco es para tanto, ¿sabes? Además a ti seguro que te mola eso. ¿Cómo te va a molar? A ver, yo no lo haría, pues, no lo haría por principios, ni por dignidad. Tío, a ver, no estamos hablando de vivir de ello. Estamos hablando de que te dan por culo una vez, cobras 1 millón de euros y listo. A ver... 2 de nata por aquí. Aquí. 1 de fresa. Por aquí. Dios mío. Es 1 de vainilla. Gracias. Que ya no lo hago. Sí, pues yo creo que tampoco es para tanto. Pues eso, fíjate, no se trata de que disfrutes con ella. Es como, no sé, ¿cómo te lo pongo? Como aquella escena del cerdo, de Black Mirror, ¿sabes? Brutal esa escena. No sé, tú intenta que con el tío te esté ahí dando por culo, que no lo haga ni muy rápido ni muy lento. No vaya a ser que la gente piense que te gusta y todo. Suave, suave. Tío, claro, es para ti esas cosas que te das por culo. Nada. Un amigo. Sí. El mítico de la estación de buses, ¿no? ¿Cómo te dicen? No hay cosas que se van a ser previstas y además a multa. No, joder, ya no me acuerdo ya de esa historia. Yo creo que todo el mundo tiene un precio. Pues yo creo que no, ¿eh? Yo por 1 millón de pavos sí que lo hago. Ah, no, tú sí. A ver, ya sé que es 1 millón de euros.
Y sí, es cierto, es muchísima pasta. Yo soy el primero que voy a ir de cabeza por la pasta. Pero, tíos, ¿qué queréis que os diga? Yo es que no me veo ahí agachándome y que nadie me dé por culo. No sé. Además, depende de quién te lo haga, incluso puedes morir. ¿Cómo morir, tío? Oh, que sí, joder. Que te puede romper alguna cosa y crearte algún problemita. ¿Algún problemita? Si es un negro como tú, pues a lo mejor me lo pienso, ¿sabes? Oh, no, nah, yo no me lo pienso ni dos veces. Pues yo preferiría chuparla. Comerte ahí todo el requesón. Eres así. Hombre, ¿qué pasa acá? ¡Ostras! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Hola. Muy buenas. Bueno, amigo, ¿eres? No, no, gracias. No, gracias. 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 Nah, ya, a ver, hay peña que por 20 pavos la chupa, ¿eh? Sí, sí, de las estaciones de buses, tío. Claro, pero no creo que sea para tanto, ¿Ustedes? ¿La de Pánico a Montoro? No, el de Pánico a Montoro no. Mira, ponme ese. ¡Mónica Naranjo! El de Mónica Naranjo, sí. ¿Tienes un título? No, tío, lo siento, no fumo. ¿Eres la madre de Richie? Sí, soy el padre de Andrés. Sí, era por si dejabas que se quedara en nuestra casa. Sí. A ver, ¿cuánto cuesta? Vale 3 euros, si llevas 2 son 5. Mira, dame ese también. Dime. Y ya no me des nada. Vale, venga. Perfecto. Venga, muchas gracias, ¿eh? Hala. Hasta luego. Suerte, amigo. Pez gordo total, tío. Y de cabrones. Joder, a esos. Nada, no les gustaría la conversación. ¿Qué vamos a ir con eso? Oh, hostia. Qué guapo, mira. Sí, joder, a ver. Yo es que sé. No es decirlo así como estamos nosotros aquí ahora. Tú imagínate que tienes ahí delante el maletín repleto de billetes, tío. Pasas el mal trago y listo. Pero no, tío. En esta vida no todo es la pasta, ¿eh? No, que va. Yo por 100.000 es que lo hago. No, ya, tú sí. Es que tú lo haces hasta por 10 euros, tío. Por 10 no, pero por 20 sí. No, pero a ver, yo lo haría por... Yo qué sé. Por algo que me diese más pasta de la que gano trabajando, ¿sabes? Es decir, por 10.000 no, pero por 30 o 40... Joder, tío, pero es que tú lo haces por cualquier cosa. ¿No te das cuenta de que te pueden pegar una enfermedad o algo? No, hombre, a ver, joder, tampoco es eso. ¿O no? No, estamos hablando de una situación totalmente normal. Claro, la típica situación normal en la que te dan un millón por romperte el culo. Oh. A ver, no me refiero a que te lo haga un yonki. Ni tampoco, yo qué sé, que te lo haga ahí un tipo superpoderoso. Paco Rander, ¿no? Ni un supermachacaresos que te pueda destrozar por todos lados. Me refiero a una situación totalmente normal, un tipo totalmente normal y sano. Y lo más importante, tío,
Te ponen ahí el maletín delante con los billetes totalmente relucientes, tío, y yo es que en esa situación me lo pienso fejo. Pues yo no. Yo no lo hago. A ver, José, hay muchas situaciones así, tío. Mira, imagínate que te dan 1 millón por acabar con la vida de tu madre hoy sabiendo que se va a morir en 3 meses. Bueno, yo ni de coña. No, yo tampoco. ¿Pero cómo que no? No, no. Pero si total se va a morir igual, y es 1 millón lo que os dan. Claro. A ver, es lo que mi madre siempre hubiera querido. Ya, pero ya estamos hablando de matar a alguien, ¿sabes? No, ¿pero y no, qué? No, total no, se no, va no, a morir no, no, igual no, no, a los 3 meses. Una cosa, yo no estoy hablando de matar a nadie, ¿eh? Yo estoy hablando de que el Estado, por ejemplo, te da 1 millón para ahorrarle los gastos que supondría mantenerla con vida 3 meses. Por ejemplo. Ya, tío, pero es que estás implicando a una tercera persona, ¿sabes? Ya no eres tú y tu decisión. Pues sí. Puedes molestar a alguien vendiendo tu culo. Sí, a la conferencia episcopal. No, a tu mujer, a tu novia, eso. Depende del momento de pasta de cada uno. Eso sí que es cierto. A ver, no es lo mismo decirlo como estamos nosotros ahora en plan jajaja, que realmente verte la situación de necesitar la pasta, ¿eh? José, yo... Mira, es que me pongo mi culo todos los días en el trabajo, ¿eh? Me dan por el culo, tío. Cobro bastante menos. Ya. ¿Sabes? Pero tú dejarías a Patri por 1 millón de euros. Esa es buena. No. Oh, ahí te han pillado, ¿eh? No, José, ¿y entonces tú no te dejarías por 1 millón? No. ¿Y tampoco dejarías morir a tu madre por 1 millón? ¿Cómo voy a dejar morir a mi madre? Es 1 millón. Ya, ¿un pero millón? No. No. A ver, entonces tú tienes que escoger entre salvar tu culo, salvar a tu madre, ¿qué escogerías? ¿Eh? A ver. Ahí está, el mítico pringao que pierde 2 millones en 2 millones. Ahí está. Mira, mira. Que lo digas.